el ruidoso Gabo una vez más. Y el día de hoy continuamos con la serie que todavía no sé cómo llamarla, pero vamos a llamarla Semana de Warning. Increíble, se me explotó el cerebro pensando eso. Pero bueno, así como lo ven en el título del video, voy a estar escuchando la versión que hizo The Warning de Enter Sandman featuring Alessia Cara. Y la verdad, este de todos los temas, quizás este es el que por el que yo tengo más hype de escuchar, porque soy muy, me considero, bueno, no voy a decir muy, me considero muy fan de, bueno, ya lo dije, me enredé, Gabriel Pinto 2021. Bueno, me considero fan de Metallica y considero que es que a The Warning le hayan dado, no sé si le asignaron, no sé si ellas eligieron, pero que estén en este proyecto con esta justa canción, que fue la canción que las impulsó a ser lo que hoy son. Claro, sabemos que ellas hacían covers de otras bandas tipo Foo Fighters y demás, pero fue con este tema de Enter Sandman que se hicieron virales y las conocimos, yo las conocí por ese video, así que es como muy simbólico todo esto también. Antes de empezar el video, déjame decirte a ti que estás en YouTube que en este momento estoy en vivo en Twitch, así que te dejo invitado a mi canal de Twitch para que estés pendiente de cuando haga reacciones próximamente, así interactuamos en el chat. Estaré todos los jueves, algunos viernes y sábados de 9 a 9 y media de la noche, así que te espero por allá. Ahora sí, seguimos. Sin más preámbulos, vamos a escuchar todos juntos Enter Sandman, la versión de The Warning. Ay, Dios mío. ¡Qué estilo! Oh, groove. Okay. Hey. Ya va. Esto se está escuchando muy brutal. ¿Qué es esto? Es muy distinto, pero no sé, se escucha muy brutal. Ya. Estoy emocionado. Sigo, play. ¡Qué locura! ¡Anda! ¡Yeah! ¡Qué brutal! Never mind.
¡No jodas! Increíble, mi pana. No lo puedo creer. Mire, si grabé. Yo me asusté, pensé que no estaba grabando. Dios, ya va. ¡Qué brutal! Ya, déjenme primero organizar mis pensamientos para ver qué voy a decir. Primero, creo que lo que voy a decir, lo primero, yo escuché algunos temas de estas versiones que hicieron algunos artistas para este disco. Y la verdad es que si hay algo que me gusta de toda esta idea es el hecho de que no todos los artistas que aparecen en este disco están ligados al rock o al metal, y le meten mucho de su estilo, y en algunas ocasiones se nota demasiado el cambio de la canción. O sea, está ahí la esencia en cuanto a letras, y quizás a veces meten algunos riffs y algunas referencias a la canción original, pero siempre es diferente. Ahora, en la versión de Enter Sandman, yo escuché, y de hecho tengo un video ya en mi canal, de la versión de Juanes. Esa canción tiene mucho hate, pero a mí me gustó. Ahora que escucho esto, no es que me deje de gustar la de Juanes, pero siento que hay más trabajo en aquí por hacer algo diferente, y la verdad se siente una canción totalmente distinta, pero está ahí entre Sadman. Y me encantó que metieran el riff original al final, no me lo esperaba, y cierra con un subidón muy brutal. Me parece que se nota bastante también la influencia de... Bueno, la influencia no, el estilo de Alessia Cara en la canción. Pero es como... La canción tiene como unas variantes. Me recordó también a ciertas partes de ciertos... Vamos a decirlo así, ciertas secciones de ciertos riffs de canciones de Metallica del último álbum de Hardwire. No me recuerdo ahorita el nombre bien, pero ese estilo de guitarra limpia, con el groove de la batería así en ese estilo, lo he escuchado bastante de Metallica también en ese disco. Sobre todo hay una canción que ahorita no se me viene el nombre, pero me pareció increíble. O sea, la mezcla que lograron con la voz de Alessia, las voces de ellas, bueno, que es increíble. A mí me parecen súper talentosas las hermanas de The Warning, porque todas tocan instrumentos, todas cantan, todas hacen de todo, y tienen una actitud y una puesta en escena que se ven con demasiado estilo en el video. Que si bien el video, digamos que no es como una, no cuenta como una historia, se nota que está bien producido, se nota que está muy bien trabajado, y que bueno, la actitud de ellas ante la cámara es muy brutal. Otra vez un 10 de 10 de parte de The Warning. Creo que estas chamas no me decepcionan, ¿vale? Cada vez que escucho algo nuevo de ellas, como que siempre tienen algo más que sorprenderme. Y nada, que decir palabras, ¿qué más le puedo decir? Simplemente gracias a ti que pasaste por este video, te diste el tiempo. Lo único que te voy a pedir a cambio es que le des like, que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, que si no me equivoco va a ser Martirio de The Warning. Nos vemos.